diablos?
fondo de Coldron Lake era un cementerio en el que reposaban los objetos que el lago había reclamado a lo largo del tiempo. La presencia oscura los levantó en su despertar, esparciendo el casco de una vieja barca o los restos de una avioneta estrellada hacía tiempo. Los árboles se hicieron pedazos a causa del impacto. La tierra gimió. Ni siquiera se dio cuenta. Al final, Barry no iba a dispararle a Sara. Ambos lo sabían. En cuanto perdió la oportunidad de ir tras Wake, Barry le entregó el arma y se sentó en el suelo, protegiéndose el rostro del resplandor inmisericorde de la sala. «No creo que vuelva a verlo nunca más», dijo con un hilo de voz. Sara no podía enfadarse con él. Además, era muy probable que tuviera razón. Thank you.
Zane le arrancó el corazón, pero no murió. El ser que llevaba el rostro de Bárbara le seguía cantando vaciedades con ternura, ofreciéndole azúcar envenenado. Se puso el traje y desató al monstruo de la silla. La cosa se retorcía débilmente entre sus brazos, pero él no cedió. Salió del embarcadero y penetró en las aguas oscuras un destello de luz que bajaba hacia un fondo que nunca llegaba.